Quiero pues volver a arreglar este solar. Ya está en abandono, está en descanso, ya descansó suficiente tiempo. El objetivo pues es limpiar otra vez aquí, que se vuelva a ver bonito. Incluso yo sembraba frijol, sembraba maíz, tenía el vivero de frutales aquí. Y hay muchos videos aquí en el canal de YouTube que ustedes los pueden ver. Bueno, entonces, como pueden ver, está en abandono. Este era el vivero, ya pues la malla. Solo quedó una parte de malla, la otra parte pues la tenemos allá con una gallina. Entonces, este es el otro solar, donde también le hice un video sembrando maíz, sembrando frijol y qué más, una cúrcuma creo también. Entonces, todo eso está en el canal de YouTube. Y bueno, manos a la obra. Quiero pues que vean el proceso. Miren, ya después de 2 años, esto está en abandono. Y qué más. Aquí está todavía, tengo una. Y es gallinaza con tierra. Esto es abono orgánico. Sí, también lo vamos a aprovechar esto para que podamos hacer pues algún vivero otra vez. Embolsar esto. Miren, ahí está. Gallinaza con tierra. Esto pues ya cumplió su proceso. Ya podemos utilizarla de nuevo. Entonces vamos a hacer esto manos a la obra. Así que acompáñenme, los invito a que vean cómo hago la limpia del solar con machete. Como pueden ver, ya va quedando limpio. Vamos despacio, ya va dando forma. Y la idea es limpiar todo. Espero que vean los próximos videos. Vamos a darle seguimiento a este trabajo, cómo comenzamos y cómo vamos a terminar. Saludos.